semáforo está en rojo, el tráfico está pesado. Son las 5 de la tarde, ruta de lo acostumbrado. Voy camino a casa luego de un día largo y cansado. Tengo música de fondo y me mantiene relajado. Entre carros, fumentil y mucho ruido, veo a alguien que camina con su rostro entristecido. Tenía un recipiente que contenía un par de monedas y una frase repetida: brother, dame lo que pueda. Allí siempre se pasaba por la tarde y la mañana. Unos cooperaban y otros le cerraban la ventana. Y si alguien le hablaba era en forma de prejuicio. No le daban pa' su hambre, pensaban que era pa'l vicio. Yo le había agotado, no podía más, estaba exhausto. Da un suspiro y al momento se dirige hacia mi auto. Un cartón que me decía: hace tiempo que no ceno, por favor dame la mano, no soy malo, yo soy bueno. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, un dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Un recuerdo del pasado, esperanza para sus cuando venas. Le brinqué la ayuda para saciar su barriga, con los ojos muy aguados dijo: que Dios te bendiga. Da la vuelta con su cara triste, medio avergonzado. Yo sentía que quería hablarme y no había terminado. Cuando ya me da la espalda dije: también te bendigo, pero te hago una pregunta, dime qué pasó contigo. Respiró profundo y regresó para entonces contarme. Y me dice: por favor, ahora no vayas a juzgarme, porque ya son muchos los que me han venido con sermones. Como tú, yo soy humano y tomé malas decisiones. Yo también tenía familia, yo también tenía un hogar. Tengo un hijo que a la cara no me quiere ni mirar. Y a su madre en ese entonces no la supe valorar. Hice algo incorrecto y no me quieren perdonar. Pero lo más que me duele y recuerdo aquel día 2, cuando decidí alejarme completamente de Dios. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, un dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, esperanza pasó. El semáforo cambió y ya tenía que marcharme. Hice una oración por él con la intención de restaurarle, declarando que para su vida iba a salir el sol, que Dios nunca se ha olvidado, siempre ha tenido el control. Me confiesa porque sorprendidamente me miraba, y es que al verme de momento a su hijo le recordaba. Me menciona que a pesar de todo aún anhelaba volver a ser aquel hombre que su familia cuidaba, volver a ser aquel hombre en el que siempre confiaban, pero que sentía temor de que ellos lo despreciaran. Y le dije: ya no dudes, no lo creas imposible. Tú bien sabes que para el que cree todo lo es posible. Que para su vida nuevamente iba a salir la luz, que buscara a su familia en el nombre de Jesús. Que le agradeciera porque todavía estaba vivo. Terminó diciendo: gracias, lo recibo. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor, una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas.